En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que en este Adviento viene a preparar su casa entre nosotros, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un centurión rogándole: Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo: Yo mismo iré a sanarlo. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta con que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de mis soldados que está a mis órdenes: ve, él va, y a otro: ven, y él viene. Y cuando digo a mi sirviente: tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Toda la liturgia de la palabra en este día, desde el profeta Isaías, pasando por el Salmo, nos habla de una casa. La primera casa que Dios quiso para sí fue el vientre de María. De ella, de esa casa, surgirá para nosotros el Mesías, el Salvador. Poder recibir a Cristo en nuestra casa, poder permitirle que entre al más íntimo de nuestro ser, más que a un lugar, a nuestro santuario interior, es el lugar donde, por cierto, lo recibiremos con alegría. Ahí haremos un pesebre para Dios. No somos dignos, bien lo decía el centurión, y lo recordamos antes de comulgar: no somos dignos de recibirte, Señor, pero una palabra tuya y el Verbo será carne. Una palabra tuya y nos liberarás del mal y del pecado. Una palabra tuya y nos sanarás de toda dolencia física o interior. Con la humildad del centurión, queremos que tú nos permitas un día entrar en la casa, con mayúsculas, que será el reino de Dios, donde todos ojalá tengamos cabida, venidos de Oriente y de Occidente, del Norte y del Sur, todos y todas, sin excepción. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios Altísimo, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.